Hola, bueno, ya sabes que como siempre que hablo por aquí es que voy a meter una nota aclaratoria sobre lo que viene después y en este caso es sobre, bueno, este es un título que está traducido al español y al inglés, en este caso voy a jugar evidentemente la versión en español y está traducido por Theo Bilderbeck o Bilderbeck, que no sé cómo se pronuncia, que durante la narración, digo, durante el comentario, voy a decir que es un holandés afincado en España porque me confundo de persona y estaba pensando en otra persona. No, Theo Bilderbeck, que también usa el nick de Randam, pues es español, es español. Siento la confusión, entonces ya sabéis, cuando me oigáis decir en el vídeo que es holandés, pues no. No, es español, por lo visto. O sea, es español. Un pequeño fallo. Y bueno, tampoco pensaba en rehacer el comentario completo, más que nada porque es un vídeo largo. Y tampoco creo que sea, digamos, excesivamente lesivo el dejar ese comentario metiendo ahora la aclaración. Así que nada, os dejo ya con el vídeo. Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Death of the Brain de 1992 de Fairy Tail en lo que viene a ser el número 762 de la serie de juegos para MSX, en este caso para MSX2. Y lo traigo más que nada porque en su momento, creo que fue a mediados del año pasado, más o menos, mediados del 2020. Salió el parche para traducción tanto a inglés como para español, encargándose el parche para inglés Manuel Pazos y el parche para español Theo Bilderbeck, que espero haber pronunciado medianamente bien el nombre. Y aunque parezca extraño, sí, el hombre holandés es el que ha hecho el parche español y el hombre español cántabro en concreto es el que ha hecho el parche inglés. De hecho, tampoco importa porque Teo, por lo que se puede apreciar y se puede ver, domina perfectamente el español. Lo único que creo que está afincado por la zona del Levante, de Valencia, entonces hay alguna cosilla que es, los verbos impersonales, o sea, los tiempos impersonales como el había, o sea, el había cos, había un balón allí había un balón, pues había unos balones. Pues allí normalmente dicen habían unos balones, que está mal dicho. Y entonces, por algún lado se le va a colar alguna de estas. De todas formas, ya digo que son cosas mínimas y todo lo que es el resto del texto está exquisitamente bien escrito. O sea, no es, está a un nivel muy alto. No hay, no va, no vais a encontrar, no vais a encontrar pega alguna. Entonces nosotros somos Cole y recibimos la llamada del doctor Cougar, que cuando vamos allí nos ataca un gato. Ya veis, un gato fierísimo, Kitty, que lo del nombre de Kitty se le queda un poco pequeño, digamos, por la fiereza que muestra el felino. Sí, Cole le tiene que disparar al gato, evidentemente, porque se lanzaba y aquí es Cougar cuando va a empezar a confesar que ha quedado un suero para reanimar, digamos, a la gente. Lo ha probado en el gato y el gato se ha levantado, pues, digamos que con esa fiereza, podemos decir que en modo zombie. Ya ha habido algún que otro corte, ha habido varios cortes. Durante en la parte, bueno, uno, de momento solo uno, pero va a haber un montón durante toda la partida, porque la partida es muy larga, el juego es muy largo y se va a reducir a más de la mitad del tiempo porque hay muchísima paja y muchos, digamos, acciones repetidas. Para lo que sería una solución del juego visual, es decir, ver en cada momento qué opción hay que escoger, como siempre, se subirá la partida no comentada y estará íntegra. En este caso, para comentarla ya va a ser bastante difícil, ya veremos de eso. Evidentemente, tanto ruido, tanto disparo, pues alerta a la gente y llama a la policía para comprobar a ver qué narices está pasando aquí en el laboratorio. Y claro, va a pasar lo que os estáis imaginando que puede pasar, y es que tanto husmear, tanto fisgonear, pues al final se va a encontrar con el gato muerto en el frigorífico. El ruido viene el frigorífico, el gato sigue vivo, el gato se sigue reanimando, el hombre a base de medicinas del doctor. Y claro, como en toda película de zombies o juego de zombies, pues digamos que es infecciosa la cosa. Y si es atacado,
y recibe un daño, pues también se convertirá en zombie. Esto todavía de momento es el prólogo, porque ya veis que no estoy accionando opción alguna. Bueno, en su momento no accioné opción alguna. Ya veis que el gato es poderoso, o sea, el gato se ha cargado al detective, bueno, entre comillas, digamos que ha atacado al detective y lo ha derribado en una milésima de segundo. Es decir, cuidadito con el puñetero gato. Fue un accidente, las narices. Ese gato es peligroso, y bueno, ya estamos aquí con esta musiquita de, entre comillas, de latido de corazón para meter aquí la tensión. El juego había salido también en los ordenadores de NEC, creo que en el PC 9801 o 8801, no me acuerdo cuál de los dos, pero bueno, tiene mejores, está mejor resuelto que, hay que decirlo, que en MSX2, tiene un menú, sobre todo lo que son los menús de opciones son más intuitivos, te puedes mover por pantalla y demás. O sea, no me refiero a que te puedas girar y todo esto, sino que tienes el puntero para señalar cosas y demás. Esto es más, este juego en MSX2 es más simple que en PC, porque no tienes un puntero de ratón para apuntar, sino que simplemente te van a poner una especie de menú con varias opciones para elegir distintas acciones, y a partir de ahí irá pasando el juego, que ya digo que por eso no es demasiado difícil, porque al final es un prueba y error. Estamos ante lo que sería una novela visual, podemos decir, un visual novel, que se le suele llamar una novela visual, que viene a ser básicamente pues una aventura conversacional en la cual el peso de la imagen es superior al peso de muchas veces del texto, ¿no? Así como en las aventuras conversacionales, donde prácticamente todo te lo tenían que contar vía texto y había alguna imagen más que nada de apoyo que otra cosa, sobre todo en la mayoría de aventuras conversacionales. En alguna otra, por ejemplo en Gremlins, recuerdo, pues sí que había más cosillas que se veían en pantalla que ayudaban, y en algunas aventuras también te daban pistas a veces los gráficos, las imágenes que podías ver. Ya digo, en las visual novel, en las novelas visuales como sería esta, sí que importa mucho más lo que es la imagen, en el sentido de que después las opciones, ya digo, van a ser en base a un menú y van a ser muy limitadas. Ahí está, se levanta, ya tenemos otro zombie en pantalla, ya es el segundo y esto acaba de empezar. Esto evidentemente va a ser un despiporre, no va a ser la típica donde aparecen dos o tres zombies, no, esto va a ser, ya digo, que un auténtico despiporre, un juego de miedo, y que me da miedo, pero no me da miedo el juego en sí, sino me da miedo comentarlo, porque ya os imaginaréis que esto no va a ser sencillo, e intentaré resolverlo de la mejor forma posible, o intentarlo al menos. Aquí Cole y Cougar, que escapan, huyen valientemente cual gallina, como hacía Sir Robin de Locksley, ejemplo que he puesto infinidad de veces durante mis vídeos, pero yo lo siento, siempre me gustó mucho los Monty Python y los Caballeros de Mesa Cuadrada, o sea que siempre tengo en mente a Sir Robin de Locksley, el caballero gallina. Y en la huida, pues Cougar tropieza, y sí, llevaba el frasquito a las narices del suero, explota. ¿Y dónde va a explotar? Estalla el recipiente. ¿Y dónde va? En un cementerio, claro. ¿Dónde si no? Y aquí termina lo que es el prólogo. Y empezaría ya lo que es el juego, la Nightmare Collection, Death of the Brain. Sí, señor. Ya digo, un juego de terror que tampoco es que abundara mucho, pero en MSX2, pues con estas visual novel, pues había alguna. Y anteriormente había también otro que era el World of the Dead, que además... a ver si lo pudiera, no sé si lo podré traer, pero bueno, a ver que intentarlo, porque es un juego también bastante especial. World of the Dead, creo que se llamaba. Bueno, aquí que hacen un poco, digamos, recapitular, y aparecerá dentro de nada pues otro personaje fundamental, sí, World of the Dead, fundamental en la trama. No vamos a estar solos, vuelve el latidito este de pom 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 pom, que desde luego pone de los nervios. Y aquí están pensando si ir a la policía o si callarse como puertas. Sí, el eufemismo de decir callarse como puertas, en vez de decir callarse como... Pues para, ya los típicos eufemismos para no soltar tacos y estas cosas. Pero bueno, a lo dicho, están pensando sobre qué hacer, sobre qué... Si ir a la policía, si no ir a la policía, si dejarlo pasar aquí, no ha pasado nada, si irse de vacaciones a Miami o lo que sea.
Bueno, y entonces mientras están, como decía, mientras están aquí decidiendo qué hacer o qué dejar de hacer y discutir sobre lo que es un zombie y por qué el cerebro se levanta y demás y músculos y demás no se regeneran, pero el cerebro sí, etcétera, 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 pues van a recibir una visita que en circunstancias como esta pues puede ser un poco, digamos, escalofriante que te peten en la puerta de repente, que te llamen ahí a la puerta, que va a pasar dentro de nada. Entonces ya digo que va a ser un comentario, de cuál es los comentarios a los que suelo tenerle miedo, porque ya cuando son aventuras conversacionales, que suelen ser partidas de 20 y pico minutos, una cosa así, ya muchas veces cuesta, porque evidentemente no puedes ir comentando al ritmo de. Aquí quizá un poco mejor sí, sí que puedo ir comentando al ritmo de que sucede la acción, porque es más pausado y mucho más texto en el sentido de diálogos. No el sitio descriptivo, porque el descriptivo evidentemente no lo va a ver. Únicamente cuando accionemos, a lo mejor mirar o demás, pues te puedo poner una pequeña descripción. Pero por lo demás, ya digo que va a ser descriptivo visualmente, no así como en una conversacional que sí que impera más lo que es el texto para describirte dónde estás y darte sobre todo pequeñas pistas de lo que puedes hacer con el lugar en el que estás. Por ejemplo, en un árbol, si te señala que hay un árbol, pues que sin mover un árbol para que caiga un fruto, si te para el árbol, si talarlo o lo que sea. Por ejemplo, aquí lo que veas y lo que te dé realmente. Al ponerte tan pocas opciones y limitarte, evidentemente, está mucho más limitado que las conversacionales. Evidentemente, también eliminamos así lo que es la típica dificultad de las conversacionales de encontrar la palabra o el verbo exacto, que a veces es lo más difícil entre una conversacional, saber qué narices quiere el autor que escriba. Es decir, por poner un ejemplo, abrir puerta, empujar puerta o patear puerta. A lo mejor es patear puerta porque tienes que echar abajo de una patada o poner echar abajo la puerta, etcétera. Un ejemplo así rápido que se me pueda ocurrir. Ya digo que no soy para nada, no soy desde luego muy fan de este tipo de juegos de novelas visuales. Prefiero las conversacionales por eso, por la dificultad que tiene entraña y porque realmente estás. Digamos que en las novelas visuales prácticamente vas, se puede decir que vas sobre raíles en muchos aspectos, al ceñirte a tan pocos, repito, al ceñirte a tan pocas opciones, prácticamente te llevas sobre raíles, cosa que no sucede en una conversacional, desde luego, sobre todo en algunas Puffles Bar, ni tampoco en las point and click, en las aventuras estilo Lucasfilm y demás. Bueno, que vamos a llamar a la policía, decidimos si vamos o no, pero vamos a tener dentro de poco pues un aliciente para ir a la policía. Evidentemente está esto colapsado y esto ya nos empieza a hablar de que algo no va bien. Hemos entrado en el laboratorio de Cougar, supuestamente con solo el gato infectado, y después el policía ha caído luego al suelo sobre un cementerio, pero de ahí a que esté colapsado ya las líneas, aquí ya empieza a oler esto bastante mal. Lo volvemos a intentar y sigue igual. Todos los agentes están ocupados, cuestión de que algo raro está pasando. Y esto nos va a dar la idea de que esto del laboratorio de Cougar quizá es, en cierta manera, solo una casualidad dentro de todo lo que está ocurriendo. Es decir, que no parece que de este laboratorio, de este pequeño laboratorio, pueda salir todo lo que estamos a punto de ver. Y como decía, como tenemos prisa, pues ya está, ya decide esto por nosotros, ya no queda otra opción que salir pitando. Ese no es el poli de antes, con lo cual es otro hombre, otro personaje infectado, que bueno, este ya va a quedar aquí, vamos a salir por patas, aquí ya no hay discusión alguna de si nos vamos o nos quedamos, no nos vamos, ya ha decidido este buen hombre por nosotros. Se lo agradecemos, le disparamos, eso sí, te regalo una bala. Muere, muere, porque no te puedes monstruo, porque soy zombi idiota, le falta decir. Por aquí tenemos que ir, ¿no? Bueno, pues nada, ¿por qué no se muere esta cosa? Ah, hay que darle en el cerebelo, evidentemente. Para algunas cosas no es muy listo este hombre. Será doctor y todo lo que quieras, pero para algunas cosas no ve, tiene que ver más películas. Es más, precisamente estaban hablando de películas y lo que pasaba en las películas. Pues hay que intentarlo por ahí. Y ya veis que por aquí pues ya se ven como cinco zombies así de a primera vista, con lo cual ya vemos que la ciudad está un poco, digamos, infectada. Está la cosa mal, está la cosa mal. Pegamos otro salto e iríamos ya directamente a la comisaría del distrito 13, si no me acuerdo mal, que ponía.
Había una escena anterior en la cual miraríamos desde fuera las ventanas, etcétera, luego entraríamos, pero bueno, ya digo que aquí va a haber un montón de saltos para la agilidad del comentario, más que nada, y la agilidad del vídeo y que no se os haga infinito, o por lo menos intentar que no se haga infinito. Aquí subiríamos y podremos ir mirando las habitaciones una por una, y este es uno de esos juegos también en el que se recomienda que hagáis todo lo posible. Si podéis hablar, intentad hablar tres veces con cada personaje, porque a veces varía y a veces hay que conseguir el tercer mensaje, no el segundo o el primero, sino que ese tercer mensaje puede ser el que desbloquee la siguiente acción. O el mirar dos veces una cosa, o el rebuscar dos veces. Aquí, por ejemplo, en este despacho, rebuscando en los cajones y demás, encima de la mesa, encontraremos este número 216 que tendremos que memorizar y no sabemos muy bien para qué es, pero acabaremos evidentemente averiguándolo. También por esta zona superior, en esta parte superior, en esta habitación, tendremos un rastro de sangre, evidentemente bastante sospechoso. Y a base de mirar y demás, pues encontraríamos el autor de este reguero de sangre, con lo cual más acción. Ya digo, es un juego de terror, con lo cual va a haber escenas de, digamos, de sangre y amputaciones y cosas así, y también de, digamos, de afiliación. Sí, aquí vamos a afiliar a la gente. El siguiente zombie lo vamos a afiliar a la 11. Es decir, no, que no se preocupe que si no tiene trabajo, ahora, gracias a la afiliación a la 11, pues seguramente podrá conseguir trabajo gracias a la ayuda de la 11. ¿Por qué? Bueno, porque ahora va a venir el zombie y de primeras, pues nos ha visto. Sí, nos ha visto. O sea, tiene ojos, nos ve, nos ve. Entonces, claro, así pues no. Así lo tiene el hombre complicado. Se ve que es un hombre que estaba en el paro y nosotros le vamos a solucionar. Esto me recuerda en Goma Espuma, el programa de radio que echaban ya hace años, evidentemente, ya está finiquitado. O bueno, habían vuelto, no sé si. Bueno, pero hacía una gracia con esto, un sketch radiofónico con esto, de la madre que estaba preocupada porque su hijo no encontraba trabajo y veía el anuncio típico en los 80 de no se preocupe con la 11, su hijo encontrará trabajo o algo así, gracias a la 11 y demás. Pues entonces la señora hace más o menos esto, va a casa y le saca los ojos al hijo, para que así pueda encontrar trabajo. No, hijo, no te quejas de que no encuentras trabajo, sí, me llaman así, y que no te tiene en cuenta, venga aquí, za, y le saca los ojos. Pues así, básicamente. Por eso me estaba acordando de este sketch radiofónico, digo. Y por eso lo estaba comentando. Pues nada, digamos que en una sala hay una pequeña reunión y encuentran un mapa con una especie de este edificio que está todavía en construcción y parece que la gente ha evacuado aquí, por lo menos alguna gente ha evacuado a este edificio todavía en construcción, pero que parece válido y ya suficientemente construido, digamos, para albergar gente y que estén aquí. Resguardados de todo este apocalipsis zombie que está sucediendo. Y con el teclado numérico, pues tenemos que introducir el número correcto. Y el número correcto, pues es el que veíamos antes, evidentemente, el 216. Efectivamente, no era una habitación, sino que era un código de entrada que había dejado ahí para que los que venían detrás pudieran acceder a este edificio y estar por lo menos durante un tiempo seguros. Evidentemente, como en toda película de zombies, juego de zombies, sabemos que los lugares seguros lo son durante X tiempo y no infinitamente, siempre acaban cayendo. Eso es impepinable. Y con este escándalo que se monta aquí, pues nada, iremos subiendo hasta encontrar a más gente. Ya saltamos aquí otro salto temporal, digamos. Y aquí, como digo, pues ya nos paran y vamos a encontrar a otro personaje. Luego encontraremos más, eso lo vamos a saltar porque es una reunión donde vamos a ver con un montón de gente que nos van a contar su vida y milagros. Y eso lo vamos a pasar bastante. Este personaje, que este sí que va a ser más importante durante la aventura, es Kiel, detective, un poli. No sé, del distrito. Había dicho el 13, eso era la película. Salto al distrito 13, creo que era la película esta. Me suena. Que se llamaba así, por eso creo que he dicho el 13. No, no, no sé ni qué distrito era el que tocaba aquí, o el 16, o no sé. Bueno, es igual. Total, que ya estamos en zona, como digo, supuestamente segura. Y como digo, estas zonas supuestamente seguras, pues lo son durante un tiempo generalmente mínimo. Y aquí, pues, tiene una reunión. Aquí la gente que está, digamos, resguardada, gente preparada, supuestamente.
Y ya veis que tenemos incluso a un hombre al cargo, como por aquí, ya nos irá dando los nombres de los personajes, el más importante es Kiel. Y aquí también va a haber algún personaje que evidentemente van a acabar todos... Voy ya adelantando, digamos, lo que va a ir pasando, pero evidentemente ya os imaginaréis que aquí van a acabar la mayoría, o si no todos, muertos. No sé, no me acuerdo. Si no todos, la inmensa mayoría, vamos. También típicos. Es decir, no podríamos esperarnos menos de un apocalipsis zombie. ¿Qué sería un apocalipsis zombie si no palma el 90% de los protagonistas de la película, serie o juego? En fin. Aunque bueno, aquí protagonistas, pues básicamente Cole, Cougar y... Y Sheila. Y Sheila, que serán los típicos. Bueno, Wall. Ahí tenemos otro personaje. Y claro, nos sorprendemos de que solo haya 6 supervivientes. Sabemos contar. Efectivamente. Pero es otro momento en el cual nos damos cuenta de la dimensión de lo que está pasando. Ya que solo hay 6 supervivientes aquí. Es evidente que la ciudad está muy, muy, muy infectada y está bastante peor de lo que pensábamos. Repito, empieza a chirriar la historia de que todo surge del laboratorio de Cougar. O por lo menos que surge en el momento en el que empieza la acción del juego. Evidentemente aquí hay una trama mayor detrás que se irá poco a poco desvelando durante la partida. Mira, uno se llama Skin, qué bonito. Qué nombre más adecuado. ¿Qué hacemos? Podemos hacer como la faraona, si me queréis irse, como ponía ahí. Pero bueno, en este caso está bien puesto irse, no estoy. Pero me recuerda a la faraona lo del si me queréis irse. Y todo esto, pues nada. Nos dan una pistola, eso sí, y vamos a ir a limpiar el piso superior. Porque tampoco. Esto es muy bien aquí, todos reunidos, todos contentos, pero nadie limpia el piso superior. Y puede haber gente mala en el piso superior. Y de hecho, evidentemente la va a ver. Así que, como llegamos de último, somos el tonto de turno. Pues a quién le toca ahí hacer limpieza. Aquí al tonto de turno y al colega, al Cougar. Y aquí pues lo mismo, vamos a empezar a ir de habitación en habitación, buscando cosas y nos vamos a encontrar, y las vamos a encontrar. Vemos las 5 salas que podemos ver, de la A a la E, de la O a la E, y el suelo también con sangre, bien, bien, bien. Es una buena pista de que algo aquí está pasando. Y aquí en la siguiente habitación ya vamos a ver algo que vamos a ver más durante la partida, durante el juego, durante el comentario, y que ya hemos visto en vídeos anteriores, que es el logo del MSX. Ahí lo tenemos, efectivamente, para tapar las escenas de desnudez, no vaya a ser que YouTube le siente mal, y no nos lo tomemos a cachondeo porque hace unos meses o así tuve que cambiar la miniatura del Toy Acid Game. Sí, la miniatura, porque en la miniatura pongo la portada del juego, entonces la portada del juego aparece una chica tapándose los pechos, los senos, y no le sentó bien a YouTube. Entonces tuve que volver a subirla con la misma escena, y aunque ella se estaba tapando, le tuve que poner un logo de MSX más grande para que no se le viera absolutamente nada, ni se le intuyera. Lo gracioso, por cierto, es que me quitaron la miniatura diciendo que no era apropiada y dejaron la suya propia. Ya sabéis que si subís un vídeo os pone una imagen al azar de la partida, del vídeo concretamente. Y sabéis qué imagen tocó al azar, la pantalla de carga. Y la pantalla de carga es la carátula del juego. Digo, muy bien. Me quitáis la carátula del juego y me la ponéis. Y me ponéis la pantalla de carga, que es la misma. Pues vale. La volví a subir con el logo y MSX bien grande y demás. Y nada más. Bueno, aquí ya rebuscando encontramos una maleta roja, un recipiente rojo. Y mientras está ahí Cougar vigilando que no vigila, pues claro, pasa lo que pasa, que le atacan. Y sí, esto no pinta nada bien. Pues nada, sí, el primer protagonista que fenece, que se va al limbo. Pasa que este hombre no quiere, claro, no quiere ser zombie, así que le dice que le finiquite. En fin, escucha a Sheila, ya verás tú lo que hace con Sheila. Vamos a ir spoileando. No la mata ni nada parecido, no, eso no. Pero vamos, que en fin. A ver, la última petición, lo que sea, Doc, ya puedo sentir que me estoy convirtiendo en esas cosas. Ahí estamos. Otra escena típica de las películas de zombie. El que se va a convertir y no quiere vivir una segunda vida como zombie, así que le dice, remátame, coge una pistola, gasta una de tus preciadas balas y pégame un tiro en la cabeza para que no me convierta.
Así que nada, nos despedimos de Cougar, autor de todo este frenesí, de todo este disparate que está sucediendo. Aquí tengo un pequeño salto que ni habéis notado, porque claro, esto es en tres disquets, este juego venía en tres disquets, y los tiempos de carga de los disquets es bastante amplio. Es bastante amplio, o sea que a veces va a haber microcortes para eliminar esos tiempos de carga, que quieras que no, ahorramos unos cuantos segundos. Y como digo, el espíritu de este vídeo, de este comentario, es intentar hacerlo ameno, y para ello tenemos que evitarnos diversas situaciones y diversas cargas para así agilizarlo. Y ágil es el zombie que nos está aquí, digamos que midiendo el cuello para regalarnos una bufanda. Está pensando que podría ser un buen regalo de Navidad, ahora que, bueno, ya hemos pasado la Navidad, evidentemente ya hace tiempo que ha pasado la Navidad, pero será que es tonto el cumpleaños de este hombre. Entonces dirá, pues una bufanda digo que te vendría muy bien, es un sitio frío, es una ciudad donde suele hacer frío, y una bufanda siempre viene fetén para estas situaciones de frío y para estar bien resguardado. Entonces nos está midiendo con el brazo. Pasa que el hombre aprieta demasiado y se está pasando, entonces... como que queremos coger la pistola y pegársela, metérsela en la boca y pegarle un tiro directamente. Para que se vaya a tomar por saco él y su regalo. Lo tenemos fastidiado, pero de repente... ¡oh! Algo ha pasado. Pues que aparece otro personaje en escena. Este hombre que se llama Kane. Sí. En fin. No, este va por su cuenta. No le ha enviado Wall, sino que este va por su cuenta. Digamos que es un freelance o algo así. Su nombre es Kane, efectivamente. No es un zombie, me ha ayudado. Bien, son dos puntos importantes para pensar que puede estar en nuestra parte. Son dos puntos a tener en cuenta. De todas formas, a lo mejor un tiro preventivo podría estar bien. En fin, este va a ser otro aliado durante la aventura, va a ser otro personaje principal. Digamos que el Cougar ha hecho mutis por el foro muriéndose y aparece en sustitución pues este Kane. Mi ciudad fue invadida el mes pasado, cuidado. Esto es otro dato importante que nos está diciendo, que este ya desde el mes pasado ya sabía lo que estaba pasando. Curiosamente nadie se enteró hasta ahora, es decir, hace un mes estaba ya la cosa infectada en otra ciudad. Se ve que las comunicaciones no acaban de estar muy fluidas. A lo mejor son ciudades que se llevan muy mal y no se comunican, aunque sea para avisar que les vienen los zombies. Y por lo visto pues no hemos llegado a ese punto, ni comunicación entre policías y demás, vaya por Dios. Entonces, pero bueno, estamos otra vez en el punto de, oye, que esto ha pasado ya hace un mes y el doctor Cougar se supone que es hoy cuando ha puesto el suero y lo ha puesto a funcionar. Aquí está pasando algo muy raro. Aquí está pasando algo muy raro, algo que no nos gusta nada. Que no nos gusta nada, nada, nada. Y Kane, pues nada, que se ha perdido a sus seres queridos y demás, entonces jura venganza sobre el hombre que ha provocado todo esto. De todas formas, como le dice, pues el hombre que está buscando es Cougar, que acaba de palmar, así que ya es tontería. Fue un accidente, lo estaba poniendo a prueba en un gato, el gato mató a un poli, intentó traer de vuelta al poli, él no sabía lo que iba a ocurrir. Cuando se le da el suero a un hombre, bueno, estaba seguro que sería lo mismo en humanos. Sí, eso es una cosa que en personas, digamos, en organismos más grandes que en un gato, pues actúa la cosa más agresiva todavía y da más autonomía al bicho. El gato poco duraba. El gato al poco volvía a caerse. Pero en humanos, por lo que sea, no. Entonces, claro, ya viene aquí las suposiciones, si ya lo había probado anteriormente en secreto y demás, él juró que no. Y nosotros nos fiamos de Cougar, que para eso es un amiguete de toda la vida. Con lo cual pues estamos de luto porque ha muerto, entonces nos fiamos del hombre. Este hombre no se nos va a unir ahora, sino que no va a venir a la reunión. Ya digo que es un freelance, es un espíritu libre y va a seguir por su cuenta y riesgo, no prefiere no juntarse con más gente, cosa que si de nuevo tomamos las enseñanzas de las películas viene bien, porque siempre acaba habiendo traiciones y demás también. Siempre acaba habiendo el típico pierde de los nervios e incluso, o el típico que quiere usar a alguien de cebo, lanzándolo a los zombies para que se queden entretenidos mientras él escapa. Es decir, lo típico que ha ido sucediendo desde la mítica La noche de los muertos vivientes de George Romero, ya tiempo a de aquello, creo que es del 68. Es más, me están dando ganas de volverla a ver. Ay, Dios mío. Creo que es del 68, lo digo de... Había alguna película anterior de zombies, pero las películas de zombies como tal, como las entendemos hoy en día, podemos decir que... Del 68, efectivamente. Podemos decir que es la de George A. Romero en...
en adelante, podemos decir. Bueno, total, que volvemos y Sheila, pues parece que está la chica que está, que hay que aliviar tensiones, como se suele decir. Entonces, como vamos con los huevos cargados, pues descargamos así. Total, ¿qué más da? Si estamos en medio de todo lo que está pasando, pues nada, hombre, un casquete siempre viene bien. Pues nada, ahí hemos aliviado, ya se nos ve más relajados, se nos ve la cara, que prácticamente pocas veces se nos va a ver en la partida, porque normalmente vamos a tomar, digamos, el punto de vista de Cole. Y nada, pues ya hemos, volvemos a la reunión, y cuando a otra reunión, y después de la reunión, Sheila se supone que se está duchando, entonces vamos a la sala de al lado, donde hay otra chica. Y como parece que el hombre todavía está, se nota un poco nervioso, se nota un poco tenso, pues vamos a iniciar una conversación con Casey, con Kathy, o Kathy, o con Casey, Kathy será, bueno, y se llama Kathy, muy bien, encantado, pues nada, lo que suela, eso, pues nada. Total, no, Sheila, nuestra Sheila total, está en la habitación de al lado, pues ¿qué va a pasar? Nada, para adelante. Ala, me da, hasta me pago una moneda por el espectáculo que vamos a montar. Una multa de la suerte, sí, sí. Vas a ver lo que es una multa de la suerte. Te vas a enterar. Entonces va a volver otro de, digamos, los personajes secundarios, no del juego, sino de este vídeo en concreto. Repito, ya viene a ser casi un clásico en el canal. Que no es ni más ni menos que el logo de MSX, tapando de nuevo los pechos de esta mujer, que tan generosamente nos enseña, y nosotros mientras tanto pues estamos ahí, digamos, a ello. Estamos, como digo, no ha sido suficiente con Sheila, sino que ya quiere volver a descargar el hombre. Es lo que tiene, es lo que tiene. El hombre lo está pasando muy mal, hay muchos zombies, le ha muerto un amigo, ha estado a punto de morir él mismo por el abrazo fraterno de un zombie en su cuello, y entonces está el hombre muy, muy nervioso y tiene que buscar cualquier forma, digamos, de relajarse. Y si no es una vez, son dos veces seguidas, total. Para eso estamos. He cortado lo que es la reunión. Y si esto no lo he cortado, vale. Pero sí, he cortado la reunión donde daban la chapa. Y el hombre se ha puesto. Solamente se ha puesto un poco tenso también con la conversación en la reunión. Y por eso ha necesitado esta segunda sesión massage, digamos. Así que nada, ya estamos más relajados. Estamos más ligeros también. Después de descargar dos veces. En fin, y Sheila que sigue sin aparecer, lo cual nos debería preocupar ligeramente. Y como estamos muy preocupados, nos quedamos aquí, y mientras tanto la acción se va a mover a donde está Sheila, que está por ahí abandonada. Pero antes vamos a Kane, que anda por ahí buscando, digamos, víveres y demás, quiere venganza y anda investigando a ver qué pasa. Y aquí dentro pues va a encontrar un buen instrumento de venganza, que es ni más ni menos que una Uzi. Sí, es un buen instrumento de venganza, y de paso también para defenderse. ¿Qué pasa? Otro tópico de estos relatos de terror es también, digamos, la manada asilvestrada. Es decir, la manada, pero no de zombies o de animales, sino la manada de seres humanos asilvestrados, que ven la oportunidad de cometer fechorías y de que esto es el libre albedrío, y aquí ya no hay leyes, ni hay policía, ni nada, con lo cual pueden hacer lo que les salga de las narices. Entonces se asilvestran, efectivamente. Vuelven a la época de las cavernas, poco menos, y cuando encuentran a una mujer, pues pasa lo que pasa. Efectivamente, que tenemos que poner otro logo, porque aquí están este grupo organizado, además, que allá hasta tienen nombre propio, que quieren, digamos, hacer como Cole, desfogar. Y lo hacen con la chica. Pasa que la chica no está, parece que no está de acuerdo, precisamente. Entonces, pues nada, una escena de violación que pues en juegos japoneses de ese estilo suele ser bastante habitual, la verdad, que pues, son cosas, pues, por qué no decirlo, es así, suele ser bastante común que en juegos así haya escenas de violación, y si no son escenas de violación, hay veces que hasta lo parece por el comportamiento de los personajes, la verdad, pero así es el porno japonés, es lo que hay, no es que esto sea porno, porque no se ve nada, realmente no, bueno, se ve la anatomía de la mujer, pero nada más, o sea, no llega a más, pero bueno, ya es suficiente, y no llega a otros como juegos posteriores que nos llegaron, como Cobra Mission y Night of Sentar, que serían los primeros así hentai que nos podrían haber llegado, así por lo menos de forma oficial y de forma notable, notoria, a España. Esos dos juegos no llegan a esos extremos, digamos, a esos, bueno, no sé si decir extremos, pero vamos, que no llega a verse como en esos juegos, ni y se queda más en lo de
lo de mostrar un poco y nada más. No va a haber más. Va a ser la única también escena de intento de violación en este caso. Entonces, pues la muchacha está agradecida, normal, normal. Por eso te está agradecida. Entonces, ya tenemos aquí un triángulo Shane, Cole y Kane, que digamos que empiezan a trabar lazos de amistad. Evidentemente, aquí hay que estar agradecidos a Kane, que con Suzy ha conseguido salvar de estos vándalos a Sheila. Con lo cual podrá ahora sí volver, mientras que haya una incesante lluvia, ese ruido de la lluvia, se intuye en el dibujo que hay lluvia, pero no hay movimiento. No sé si en la versión de NEC había movimiento de lluvia, pero vamos, ya digo que la versión de NEC está mejor en todos los aspectos, en todos los aspectos, en el aspecto gráfico y demás. Y está mejor, más rápida también. Los tiempos de carga parece que son menores, o, bueno, en fin. Debería ser más o menos igual porque son disquetes igualmente. No usaba carne. Y ya digo que el disquete no es el sistema más rápido, evidentemente es más rápido que la cinta, pero es más lento que el cartucho. El cartucho es prácticamente inmediato. El disquete, pues tiene que es un acceso, tiene que hacer acceso y leer los datos va más lento. Bueno, aquí tenemos que volver al laboratorio de Cougar en busca de pistas, porque ya digo que aquí hay muchas cosas que no cuadran y entonces toca volver. Para ello, Cougar, ya en previsión de que habría que volver, le dio la llave a Sheila antes de ir al otro piso. Ahí fue previsor el hombre y le dijo que cuando eso que buscaran en su casa. Bueno, pues eso vamos. Entramos en la casa, vamos a pegar también un corte porque hay varias habitaciones donde vamos a estar revolviendo por todos los sitios. Ya digo, tampoco interesa mucho para la trama. Vamos a los puntos más importantes. Primero, que es aquí encontrar ese mando que abre y vemos así la caja fuerte, pero necesitamos un código de acceso, y para eso nos vamos a otra habitación. Aquí vamos a aquí dice que necesitamos una llave y contraseña. Bueno, lo que seguro es que la contraseña no la tenemos, entonces ya digo que vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a otra habitación en busca de pistas o de el código en sí mismo, que evidentemente por algún sitio tiene que estar, si no, no podríamos continuar la aventura. Concretamente, estamos a punto de dar el salto. Ya lo estoy viendo aquí en el Sony Vegas. Venga, pega el salto. Tenía que haber cortado más. Tenía que haber cortado más. A ver, cuidado. Ahora, ahí estamos. Aquí, pues tenemos una foto de Cougar más joven y demás. Y aquí pone feliz cumpleaños, Mary, 20 de octubre de 1900. 1900, lo que sea. Lo de poner todos los interrogantes muchas veces se hacen en los juegos, sobre todo para, digamos, para no fechar los juegos, para no situarlos en una fecha concreta, para evitar lo típico que ahora pasa mucho, que vemos Blade Runner, que está ambientado en el 2000, creo que en el 2020 estaba, por ejemplo, otras películas que están ambientadas en el 2010 y cosas así, y claro, lo que se suponía que el futuro todavía, digamos que no se adecua mucho a la realidad, que no estamos tan en el futuro como nos decían en esas películas. Entonces, ya digo que en algunos casos se mete este recurso de no poner una fecha concreta para no fechar el juego y para no situarlo o enmarcarlo cronológicamente en una etapa concreta, una época concreta o en unos años concretos. Ya digo, para que no se. Para que, claro, estamos en el problema de que este juego es de 1992, quedaba poco para el 2000, ya son cambios de dígitos, pasamos de 1900 a 2000 y algo. Entonces, si pones 19XX o 19 interrogante interrogante, pues estamos más o menos, ya sabemos que en el 2000 no es. Es más fastidiado. A todo esto, que la contraseña era el cumpleaños, la fecha de cumpleaños de su esposa, 20 de octubre. Y aquí ya vamos a tener acceso a un diario en el cual vemos cómo ha ido evolucionando lo que es el suero de Cougar. Y vamos a encontrar algo más importante que todo esto. 6 de febrero, anunció la droga de reanimación en una conferencia, o sea que ya la fue a anunciar en una conferencia en el cual le tomaron como por idiota y por loco, básicamente. Pero alguno sí que se interesó. Interesó, evidentemente. Y ahí ya empezamos a sospechar que hay otra persona implicada y que posiblemente sea el auténtico responsable de todo lo que está pasando. Por lo menos, no de la creación del suero, evidentemente, pero sí de la expansión desmedida que ha tenido desde hace por lo menos un mes, según nos ha contado Kane. Alguien ha robado la droga de reanimación. Muy bien, Cougar, y luego no te acuerdas. No puede hacer nada sin sospechosos. El culpable sabía lo que estaba buscando. Quizá alguien se tomó mi presentación demasiado en serio. Efectivamente, alguien sí que se la tomó en serio. La mayoría se la tomó a pitorreo y a guasa.
pero alguien sí que, digamos, que vio, le vio posibilidades al invento, por lo menos para sus fines maléficos o malévolos, como lo queramos decir. 28 de febrero sigue la sintetización del suero, sigue para adelante, pero digamos que ya era exitoso en el sentido de que ya quedaba zombies. No era el objetivo, pero sí, ya quedaba zombies, ya quedaba evidentemente personas, o sea, seres no muertos, bueno, muertos, muertos andantes, caminantes, como los queramos llamar. 25 de marzo, si me resultados antes de que lo haga quien haya robado el suero, esa es la última entrada, hace una semana. No hay duda de que alguien había robado el suero. Y eso es lo que pone el libro, pero además hay un sobre. Y en ese sobre, pues hay una, vamos a ver, una foto que va a ser bastante reveladora, parecen más científicos, y hay alguien que nos llama la atención y es Kiel, que resulta que ya estaba allí. Y por eso Cougar, aunque no lo hemos visto por el corte, pero sí que Cougar le parecía extrañamente familiar. Entonces ya empezamos a tener, digamos, una relación con alguien que estaba en esa conferencia, alguien que sabía algo y alguien que además se ha salvado porque posiblemente, pues porque no podía tener información privilegiada de lo que podía pasar o ser, en este caso, el autor de este desaguisado. Así que ya tenemos un sospechoso número uno. Pero claro, ahora estamos en una situación en la cual tenemos al sospechoso número uno dentro de un edificio con otras cinco personas, y no sé si está Kane también, y si está Kane serían seis, con lo cual es un peligro bastante importante. Es un peligro bastante importante, así que ahora habría que volver y a ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado aquí. Así que nada, saldríamos de insertar disco 3. Y aquí primero nos organizamos. Es importante siempre estar organizados. Luego a lo mejor sale mal, pero por lo menos organización, señores. Entonces vamos a compartir información con Kane, dándole las gracias por haber salvado a Sheila, evidentemente. Y ahora el objetivo pues sería volver al edificio para avisar al resto de que Kiel no es trigo limpio. Aquí el único que está es Wall, que es jefe de policía, o policía por lo menos. Y ya habían, parece que han abandonado el hotel, han evacuado y se han ido al hospital. Al hospital. Así que nada, pues nos tendríamos que ir. Ahora ya viene Kane con nosotros, por cierto, ya lo pone aquí. Encantado de conocerse, muy bien. La educación es lo primero, aunque estemos en situación límite. Y más ahora sabiendo que evidentemente Kiel algo tiene que ocultar, que aquí no va la cosa bien. Aquí esto no funciona. Evidentemente ahora empezaríamos, digamos, a una parte entre comillas final, una larga recta final en que todo se va a ir precipitando y cada vez va a haber entre comillas también más acción. Evidentemente no va a haber acción de agarrar los cursores o el joystick y ponernos allá a manejar personajes, sino que el juego nos va a intentar transmitir, entre otras cosas con estos latidillos que estamos oyendo de vez en cuando y que ahora van a volver, pues nos intenta transmitir tensión y que en cierta manera pues intentemos tomar decisiones rápidas. Entonces estamos ahí todos nerviosos y intentando dar al menú como si nos fuera la vida en ello, eligiendo opciones cuando en realidad da igual el tiempo que tardemos. Evidentemente es otra de las cosas que tienen las visual novel, aunque las novelas visuales o los juegos conversacionales, aunque sí que hay juegos que han implementado cosas de tiempo y cosas así para intentar reaccionar o en el menor número de turnos posibles o incluso con tiempo para intentar imitar estas escenas de acción o en las cuales necesitas una decisión rápida y no tan meditada. Digo, algún juego hay por ahí que sí que ha tomado estas acciones, o sea, nos ha permitido estas acciones. Estamos ante una junta de, ya vemos ahí, un grupo de amiguetes un poco extraño, con lo cual nos toca subir y escapar por arriba, ya que la entrada pues ha sido supuestamente forzada o quizá han invitado a la gente a entrar, como si fuera esto el Capitolio, cuando el asalto al Capitolio de las narices, con el Jamiroquai ahí asaltando el Capitolio y demás, pues algo similar. Entran aquí todos, aparentemente con gran facilidad. Ya suponemos que seguramente se les ha facilitado la entrada, si no nos entiende. Entonces la solución está arriba, en el tejado. Y creo que hay un... O sea, creo que caen saltando del tejado hasta el suelo, pues la cosa no irá muy mal. O sea, no irá demasiado bien. Entonces hay que buscar otra solución. Esta creo que sí, luego la de Kiel, sí señor. Los escalones están cansando, es lo que tiene, pero si te cansas y te paras es peor.
y la escalera está rota. Aún encima no hay escalera. Esto es un desastre. Esto es un puñetero desastre. Tanto planificar para que luego una escalera rota te chafe todos los planes. Eso, y que se haya ido la gente a otro sitio sin avisar. Abajo hay un río. Menos mal que hay un río. Y, hombre, a bomba mejor no nos tiremos. Ya sabéis, cuando se tira desde una altura grande, lo mejor es caer de pie y bien rígidos. Las extremidades bien pegaditas, los brazos pegados al cuerpo, las piernas juntitas y rígido, ahí haciendo fuerza para entrar con rigidez y no laxo, porque entonces si no te puedes llevar algún esguince con el impacto con el agua. Pero aquí, pues, conseguido. Eso sí, hay helicóptero. Hemos conseguido saltar, nos hemos liberado, pero ahora un ruidoso helicóptero, por lo menos para mis oídos es ruidoso, desde luego. Tengo que bajar el volumen. Ay, que descanso. Y ahí por ahí andará Kiel vigilando a ver si nos hemos librado de esto y si tiene que actuar él de motu propio. Es algo que a los malos no les suele gustar, lo de actuar personalmente. Normalmente te mandan a chorrocientos secuaces antes, o en este caso zombies, y ellos se reservan el acto final. Si todo falla, entonces quedan ellos. Eso también es muy de película y de juego, sobre todo de juego, con los enemigos finales. Ya digo, te mandan a toda la... a toda la gente primero, y según te lo vas cargando, pues al final quedan aquellos y dices, pues ahora voy yo. Haber empezado por ahí y acabábamos antes. Si tan bueno eres, si tan estás ahí en plan enemigo final, y porque eres el más fuerte y demás, empieza tú. Y nos ahorramos bastantes palizas. Nos ahorramos mucho tiempo. En fin. Tópicos de historias de juegos, de películas y demás. Helicóptero militar, sí, sí. Dice que le suena, tal vez, pero ¿dónde aterrizarías algo así? Pues en un helipuerto. Si quieres aterrizar bien. Si no quieres aterrizar bien y te da igual esmorrarte, pues ya entonces en cualquier sitio. Ya da igual. Bueno, también depende a lo que llames aterrizar. Si aterrizar solo le llamas a posar con el helicóptero y con... Bueno, no sé cómo se llama. Ahora mismo no me sale cómo se puede llamar lo que le sale al helicóptero sobre lo que se apoya. Rieles no puede ser. Bueno, si quieres posarlo bien el helicóptero, entonces ya no es tan fácil. Bueno, entramos en el hospital. Pasa que el hospital está chunquisto. Es decir, Kiel ya ha hecho de las suyas, y dentro del hospital lo que vamos a encontrar primero es esto. Dos de los personajes que estaban dentro de la reunión, y aquí están puestos cada uno con su pistola y puestos de forma que parezca que un detective tuviera que entender que digamos que ha sido un tiroteo mutuo. Es decir, había una tensión sexual entre ambos, podemos decir, sobre todo de él hacia ella. Entonces quieren que entendamos que hubo aquí un intento de, poco menos que un intento de violación también. Pero ya os digo que no, que nada más lejos de la realidad, que aquí lo que ha pasado es que aquí él se ha deshecho de ellos y los ha puesto de forma que si venía alguien y podía... y pedían explicaciones, pues poder dar esa explicación de que han sido uno contra el otro, de que él ha intentado cosas y al final se han disparado uno al otro, matándose mutuamente. Todo muy pensado, ya digo. En este caso, de nuevo, es el malo el que tiene las cosas más pensadas. Al final acabará cayendo, pero por el camino, cuidado que lo ha dejado todo pensado y bien pensado. Es decir, no ha dejado nada a la improvisación. Tiene la mala suerte de que estamos nosotros detrás, que le vamos a ir desmontando una por una todas las situaciones que vayan pasando. Pero, oye, aquí hay que reconocerlo. Más pensado que nosotros lo tiene. Evidentemente nosotros vamos reaccionando según lo que vayamos viendo. Bueno, en esta ocasión aprovecho que no he cortado esta parte para que veáis cómo se desarrolla y cómo se va avanzando. Ya veis que estoy mirando muchas veces sobre lo mismo, una otra vez, para ir cogiendo datos, pistas, y a veces una pista que coges mirando una cosa, luego vuelves a mirar otra que ya habías mirado, pero con la pista que has conseguido, pues a lo mejor ya cambia, ya digo. Al final es repetición tras repetición e insistir. Lo cual siempre me ha parecido, ya digo, el punto débil de las novelas visuales de este tipo de juegos. En MSX hay un montón. La inmensa mayoría en japonés no traducidas. Muy pocas han sido traducidas. Esta es de las más destacadas y por eso se ha traducido. Y efectivamente esta está bastante bien. Es decir, pese a la reiteración y demás, pues lo que es el argumento y el desarrollo y demás, pues invita a...
a jugar, por lo menos ir conociendo la historia. Pero ya digo que jugablemente pues nos encontramos con esa limitación. En ese sentido, ya digo, yo personalmente las aventuras conversacionales, que aunque son primas hermanas, podemos decir de ellas, de este tipo de juegos, pues evidentemente dan una jugabilidad, entiendo yo, que por lo menos con muchas más posibilidades, con un vocabulario bastante que tengas que usar, que ya digo que fomenta el que tengas que buscar más soluciones, pensar más, etcétera, y dificulta más el avance. A veces demasiado, repito, como decía al principio, a veces incluso demasiado por lo de la palabra exacta y demás. Pero sin duda, las posibilidades de jugar y de juego y de interacción son bastante mayores. Ya digo, son defectos intrínsecos al sistema. Bueno, aquí subimos y nos vemos a otro de los personajes, Nose, que acaba de salir volando por una puerta y ha destrozado la puerta. Esto es en el piso superior, simplemente. O sea, aunque parezca que no, poco hemos avanzado. Simplemente subir, nos hemos encontrado con Nose y aquí está Kiel. Y ahí sobre la camilla está Sheila, que ahora no me acuerdo del nombre. Está Sheila. Aquí no lo he puesto logo porque realmente no se ve nada, o sea, se ven dos bolas directamente, o sea, no. Minta no se ve el pezón, y en este caso, pues no parece que se vea el pezón ni nada que haya que ocultar. Realmente tampoco había que ocultar el pezón, pero como digo, esto es YouTube y YouTube tiene sus reglas y hay que cumplirlas, evidentemente. Ellos te dan la oportunidad o la posibilidad de subir vídeos. Pues que menos, que evidentemente tienen derecho a poner una serie de normas y demás. Y si cumplen, y si no te gustan, pues ya sabes. Y más cuando eres un canal pequeñito que no te vas a poner a exigir, pues me deje que se vean pezones. No, evidentemente, tampoco. O sea, ¿qué más da? Evidentemente. ¿Qué más da que se vea o se deje de ver? Simplemente le ponemos un logo encima y ya está. En este se me ha pasado. Pero bueno, tampoco importa mucho, creo yo, en esta posición. Pero bueno, creo que lo añadiré después por edición. Ah, mira, 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 mira qué oportuno es como con la chaquetilla y qué erótico todo. Cómo le tapa ahí con la chaquetilla ahí, justo en el plano. Toma en toda la cabeza. A tomar por culo, Kiel. A tomar por saco, Kiel. Un disparo en toda la cabeza. Y no está bien. Ha sido un doble KO. Esto en Street Fighter sería repetición de round. Un doble KO. En fin, pues nada, que no, que tenía pinta de bruto, pero al final algo de buen corazón sí que tenía el hombre, nos ha salvado. Salvado de paso a Sheila, estamos muy agradecidos, pero también estamos contentos de que sea él el que se vaya al otro bar. Que tampoco hace falta que nos vayamos nosotros, que todavía somos jóvenes. Bueno, Cole, sobre todo. Yo mismo ya tengo una edad superior a la de Cole, seguramente. Aguanta, sí, va a aguantar, va. Dile a Sheila adiós y Cole no me llamo Nose. Llámame, ¿cómo se llama? Vaya por Dios. Nos hemos quedado sin saber que se llama Ambrosio. En fin, pues nada, nos quedaremos con Nose. Nose, nariz, ¿no? Sí, de Nose. Nose sería ruido, Nose es nariz. Que vea. Me estoy yo equivocando. Ay, yo y el inglés. The nose. Sí, nariz, claro. Nose. En fin. Que nos hemos quedado sin saber, ya digo, que se llama Ambrosio. Bueno, aquí sí que le hemos tenido que poner de forma, digamos, ordenada el logo para que tampoco exceda por la parte inferior y tape parte del texto. Y nada, pues aquí estamos en la parte, ya digo, estamos en la parte final, con Sheila ahí intentando, digamos, ponerse a reanimarse. Y vemos ahí a Kiel. Y Sheila que está empezando ahora ya a, digamos, a despertar. Y entraremos en lo que es la parte final. Y claro, ahora empezamos a entender que. Más que nada, entre otras cosas, por la duración del vicio. Que al final, pues Kiel a lo mejor no era el malo malísimo, sino que había otro más, cuidado. Efectivamente, efectivamente. Ahora se nos va a revelar otro pequeño secretillo y nos lo va a contar el propio Kiel. Vamos a ver, si no fuera por Nose, ahora mismo yo estaría muerto, efectivamente. Espero que algún día puedas perdonarme. Vamos a hablar con Sheila. Nunca he tocado a ninguna mujer, tienes que creerme. Vale. Para tener una bala en el cerebro, va bastante bien. Ya no tengo razones para mentir, me estoy muriendo, ¿no? Yo ya.
A ver qué nos cuenta este hombre. No te molestes, este es el poder real del suelo de reanimación. Al doctor Kugel solo le preocupaban los muertos, pero el suelo tiene un mejor uso sobre los vivos. Cuidado. Ah, atención. Otorga fuerza, revierte el envejecimiento, cura enfermedades. Efectivamente, el suero tenía otra funcionalidad. La verdad, Cole Wall, él me inyectó con el suero. Así que Wall, el jefe de policía que teníamos antes, es el auténtico malo. No está muerto, está inoculado también con el suero. Lo único, ¿qué te ordenó que hicieras? Hubo una conferencia de investigación, Wall y yo fuimos juntos. El doctor Google estaba en un panel, anunció que trabajaría sobre el suero de la muerte. Y, pues imagínate cómo fue recibido, con pitorreos, efectivamente. Pero había algo en sus ojos cuando dijo: no podemos limitarnos a imitar viejos procedimientos, debemos crear nuevos que puedan derrotar a la misma muerte. No entendí todos los detalles, pero vamos, que le empezó a interesar. A Walt le interesó más todavía y le ordenó que robara el suero, que si no estaría despedido. Con lo cual, este Kiel realmente era una marioneta de Walt. Se secuestró a su familia y demás, le extorsionó, etcétera, etcétera. Lo típico que hacen los malos, malísimos. Mientras tanto, y bajo la presencia de los pezones de Sheila, nos sigue contando sus aventuras con Wall y quedó desechado como ratón de laboratorio. Dice: pues nada, seguimos hablando con Wall mientras dejamos aquí Sheila que se duerma. No estaría de más taparla un poco, no por la desnudez, sino porque a lo mejor coge un catarro o algo así, o una pulmonía directamente. Pero bueno, tampoco sé qué temperatura hace. Eso es cierto. Eso es cierto. Suelo hace que el cerebro funcione, pero no la arregle, efectivamente. Su cerebro está un poco fastidiado. Pero si das el suelo a un moribundo, tanto el cerebro como el cuerpo sobreviven. Vida eterna sin la locura del zombie. Pensar que el suelo ya estaba completo, simplemente Doc no lo había administrado como correspondía. En fin. El jefe chantajeó a Jack, le obligó a beber el elixir y le dijo que tenía que matar al Dr. Cougar. Pero no lo hizo, tal vez todavía tenía un corazón humano. La medicina tiene que seguir circulando por el cerebro. Jack debió de haber tenido hemorragia interna en su cráneo. Jack es el que vino a visitarnos cuando lo de al principio del juego. Pero fue en el momento en que regresaste cuando me di cuenta que ibas a ser un gran problema. Efectivamente, lo soy. Por algo soy el prota. ¿Cuántas veces fuiste atacado? Unas cuantas. Y he sobrevivido a todas. Chincha. Fui a casa del doctor Cougar para eliminar las pruebas, el diario y la foto, pero no la encontró. Claro, estaba oculta. La ocultó bien el doctor, por suerte, y hasta que fuimos nosotros a encontrarla. Y después él secuestró a Sheila y hasta aquí, hasta esto ya es la secuencia presente, digamos. Seguimos hablando con él. ¿Dónde está Wall ahora? Se escapó con su helicóptero, aterrizó en el Instituto de Investigación Bayside, concretamente. Investigación Bayside. Esto va bastante rápido. Ya estaba un poco harto en su momento, por eso ya voy con los textos más acelerados, leyendo rápido, pero claro, una cosa es leer, otra cosa es leer en voz alta, que va más lento. Leer es un segundo, pero leer en voz alta ya. En fin. Pues nada. ¿Qué nos queda el enemigo final, final, final? Este no era el enemigo final, este era otra marioneta, otro títere. Ya podría haber acabado aquí el juego, pero no, 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 tenemos que ir a por Wall y a ese centro de investigación de Bayside. Ahí vamos a tener también unos cuantos cortecitos para acelerar la acción, donde nos van a mostrar el final en todo su esplendor. Bueno, la magia del Sony Vegas que nos hace saltar directamente al Instituto de Investigación. No puede ser el Instituto de Investigaciones Fotoatómicas de Mazinger Z, pero no, no, es otro. Aquí vamos a pegar también, vamos a ir avanzando por el complejo, pero vamos a ir a la zona, a las zonas ya interesantes del final, para no tampoco alargar más, digamos, el vídeo, y eso que ya aún le queda un ratillo, ya solo con lo que es toda la secuencia final, explicación, créditos y demás, ya todavía le queda bastante. Pero bueno, avanzaríamos y encontraríamos aquí a Kane ahí metido en esta urna, digamos, o este. Bueno, urna. En esta especie de nido, digamos. Me temo que la cápsula solo se puede abrir desde. Cápsula, esa era la palabra que buscaba, desde esta cápsula. En fin, urna. Sí, funeraria. ¿Has conseguido ir hasta aquí? No lo esperaba, pues fastídiate. ¿Por qué? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué sentido tiene esta locura? Pues nada, sentido ninguno. Toma. Para el universo ni la vida ni nuestra miserable existencia tienen sentido. No se nos pone filosófico. Solo hay sufrimiento. ¡Hala, venga! He matado a cientos de personas, pero la sensación no envejece. Mirarles a los ojos es cuando ves la vida como es realmente. ¿Por qué? ¿Por qué les has matado a todos? Porque le apetecía. Seguramente. ¿Buenos, malos? Ja.
Términos vacíos. Miles de años y eso es todo. Dime antes de morir, ¿quién crees que es superior? ¿El hombre que cuida de sí mismo o el hombre que arriesga la vida por sus seres queridos? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Pues una filosófica. Jia, jia, jia. Bueno, risa maléfica aquí. ¿Qué tiene tanta gracia? Nada. ¿Huyes del amor o lo aceptas? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Eso me pregunto yo también. ¿De qué coño estás hablando? Disparaste a tu amigo el doctor Kugel. Claro, le ibas a pichar. No quería convertirse en zombie. Él había hecho lo mismo por mí. Ah, sí. Tomaste la decisión correcta. Tenía grandes esperanzas en ti cuando disparaste a tu amigo. Claro. Kiel no pudo tomar esa decisión. Murió, me temo, poco dispuesto a ver la verdad que estaba ante él todo el tiempo. Ya basta. Diantres. Mierda, es a prueba de balas. Estamos disparando al cristal. Se supone que está en el cristal ese de arriba, en la cabina esa de ahí arriba. Pero el cristal antibal está tan pancho ahí arriba. Ahora empieza el show. El suero está despresurizado en un gas. Una vez inhalado, revertirá a forma líquida en los pulmones. Todo muy maléfico. Y muy planeado. No es la ciencia maravillosa, sí, espectacular. Me pregunto qué, cuando se usa bien, qué efecto tendrá el receptor. Basta, Cole, tienes que encontrar una forma de salvarle. Walt, lo entiendo, haré lo que quieras, pero deja ir a Kane. Ya me da igual. Pues, vamos, se puede matar a tanta gente, le va a importar que muera Kane. Debo sellar la sala para que el gas no se escape. Pues en la reunión, si no os acordáis, si os acordáis, y si no os lo digo ahora, además de la pistola nos dieron una granada que hemos tenido ahí guardada y ahora podría ser un buen momento de usarla. Se suponía que no iba a ser así, lo siento. No, pero si culpa tuya no es. Ayuda, pues nada, pues vamos a intentar a ayudarle. Mira, este tipo de carga no me lo he saltado. Vaya, me he olvidado. Y ahora, Elvis, estoy seguro de que te. Bueno, esta gran sala es una cámara de gas. Sí, evidentemente está buscando en gas y luego se volverá en líquido entre nuestros pulmones. Con lo cual el efecto puede ser mayor. O directamente reventarnos, no sabemos. Y tampoco lo vamos a averiguar porque vamos a escapar. Bueno, pues nos da una especie de. Aquí sí que tenemos un tiempo, una serie de acciones para poder hacer. Pero vamos, al final siempre vamos a acabar saliendo. Ya digo que esto de ir sobre raíles, como quien dice, quita emoción, aunque la historia nos intente impregnar emoción, nos intente dar emoción, nos intente transmitirla, nos intente transmitir, pues las limitaciones del sistema de juego son las que son. Y en ese sentido, pues ya digo que limitan ciertos aspectos y no todo resulta tan bien como podría resultar con otros géneros de juego. Pero bueno. Ya digo, son todos los géneros tienen sus virtudes y sus defectillos y hay que asumirlos. Y si se pueden subsanar bien, y si no, como es el caso, si te quieres ceñir a este estilo de juego, pues hay cosas que no vas a poder hacer. O por lo menos te van a limitar, evidentemente, como en todos los géneros. Si te ciñes a un género, se te va a limitar en algunos momentos, siempre va a tener, ya digo, sus límites. Sus límites a lo que quieres hacer, sobre todo cuando quieres seguir una historia, cuando quieres seguir fielmente una historia. Bueno, al final es un bombazo de toma por saco. Escapamos y vamos a la escena final. Ahora sí que viene la escena final. Máquina enormemente complicada. Walt no parece estar aquí, ya verás tú. Cuidado que nos queda la sorpresa final. Aquí nos ponemos a mirar todo, como digo, mirar todo, tocar todo, lo típico. System es para grabar partida, además. El menú system, pantalla, silla, pues eso, vamos mirando todo tres veces. Yo normalmente hacía eso, mirar todo tres veces, hablar tres veces, buscando, como os decía, que ya no se repita la, que ya se, mejor dicho, que ya se repita el mensaje que nos da o el diálogo que tenemos, para así cubrir todas las posibilidades. Es un sistema que ya digo, es recurrente durante todo el juego. O sea que si vais a jugarlo, ya digo que con el parche en español que se puede buscar y descargar, pues es más sencillo, digamos, hacer todo, meternos en la historia y demás. Con lo cual, evidentemente, tenemos que estar agradecidos a la labor de Theo Biederberg y de Manuel Pazos, que seguramente también ha colaborado en esta traducción que ya habéis visto durante todo el juego, que la traducción está muy bien. Es decir, no hay. En algunos sitios hay limitaciones, pero no son limitaciones por el autor de la traducción, sino por el hueco. Aquí, por ejemplo, tenemos, en vez de pantalla, tenemos pantalla. Pantalla. No cabe pantalla entero porque hay una limitación de espacio. Había que hacer más, digamos,
más ingeniería inversa y modificar más el juego para poder meter diversos textos. Entonces son limitaciones que no son culpa del traductor, sino de la forma en la que se puede traducir los textos, que te dan un espacio y si te pasas de ese espacio, no puedes pasarte de ese espacio, digamos. Tienes un espacio limitado. Eso aquí y en cualquier traducción, salvo que se haga ya entrando en el código del juego y modificando, entonces ya es otra cosa. Pero una traducción, digamos, en términos normales, sin entrar mucho en código interno del juego, pues es más o menos así. Más o menos así, con estas limitaciones, incluso a veces peores, cuando son textos largos, y también depende del idioma. Muchas veces, sobre todo, traducir del inglés al español, como el inglés suele ser palabras más cortas, pues muchas veces dificulta más al tener ese espacio de lo que ocupan las palabras en inglés, pasarlas al español, las frases. Muchas veces en inglés, pues son, como digo, frases más cortitas, y en español, pues es más difícil y tienes que usar muchas veces, incluso usar mal los tiempos verbales, no usar tiempos compuestos porque son más, los tiempos compuestos porque son más largos y no usarlos en varias ocasiones, aunque sepas que no está correctamente escrito así, pero te tienes que ceñir al espacio. En fin. Todo mentira, nos había contado que su hija había muerto en no sé qué. De toda una patraña que nos contó aquí el Walt de las narices. Vais y necesita un nuevo sujeto de pruebas. Y te vas a presentar voluntaria, me temo. Pero aquí falta alguien. Sheila, ¿estás bien? Perfectamente. Buenas noches. Sí. Otro corte aquí que podría haber metido también en la acción, pero no, esto va seguido. Mierda, para ti. Además tienes la boca abierta, que te caiga ahí en la boca. Este tipo es igual que los zombies, completamente inmune a las balas. Pensabas que me vencerías con ese juguetito. Qué fuerza tan increíble, es poderosísimo. Sí, ya verás tú. Ya verás tú lo poderoso que es. Cuidado a lo que se viene. Cuidado a lo que se viene. Que nos queda la flipada final. Pues nada, este que nos está intentando matar y no puede. Se está sorprendiendo de nuestra resistencia. Ya hemos pasado por tantas cosas que digamos que algo resistentes sí que somos, evidentemente. Y le preguntamos si es un zombie y ya está más allá de eso. Necesitaba un nuevo sujeto de pruebas, así que mató a ese ataúd de acero. Sus recuerdos quedaron hechos trizas. Odio por el director, odio por la humanidad, lo único que le ha quedado. Día tras día muriendo, una existencia así era peor que la muerte. Hace mucho que mi cuerpo se pudrió como lo hará el tuyo. Entonces, ¿esto que estoy viendo qué es? Pues lo que estamos viendo, ya vemos que debajo de... Sí. Alguien le está disparando, alguien quedaba suelta de Wall. ¿Y quién quedaba? Pues nuestra segunda amante del día. Casi. Sí. Es nuestra segunda amante del día que nos viene a... Ya veis, estamos ahí, aquí se está... Ya no es que estemos ante el enemigo final, sino que está a punto de aquí de... Se está produciendo aquí un triángulo un poco, digamos, incómodo, al menos para nosotros que hemos pasado por la cama de ambas sucesivamente. Y sobre todo, Sheila no creo que le siente muy bien. Pero bueno, centrándonos en lo que es el personaje este, Wall, le ponemos una bomba en la boca, muere desgraciado, explota, lo lanzamos para que explote abajo, no, está bien porque si no nos podría explotar en la mismísima cara. Y ya vemos que el hombre, pues un poco perjudicado sí que estaba, de tanto suero y tanto experimento y meterle en la cápsula esta en la que tenía a Kane. Iba de camino al hospital, pero yo me perdí, así que me volví a detener. Viva el sentido de orientación de Cathy. Su sentido de la orientación nos ha librado esta vez. Que sea una despistada y una persona de las que no saben seguir un mapa, nos ha salvado. Ya veis que casualidades de la vida, como a veces la inoperancia, en este caso en la orientación, nos puede llegar a librar. Supongo que bueno, le importaban demasiado a los seres humanos. No, la verdad que no. No le importaba. Era un auténtico monstruo, ¿verdad? Sí. Además, auténtico en toda la extensión de su palabra. Hay algo que no te pude contar. ¿Qué es? Mira, la planta baja es... ¿Qué es? Dímelo. No aguanto más la intriga. Tiempo de carga. Tiempo de carga. Cole, mira. Ahí está el otro. Sí. ¿Puede estar aún vivo? Pues sí. No solo puede, sino que lo está. Es decir, no solo tiene la posibilidad, sino que la está haciendo realidad. Ahí está el tío.
Ah, si estás bien, perfectamente. ¿Qué de Wall? Wall se va a enterar. O eso espero. Eso espero, a ver si he subido la partida que no sé a quién muero. No, que recordar que esto ya va prácticamente automático. Directamente. Sí, ahí está, Terminator. A tomar por saco. Estaba muy de moda Terminator 2, entonces había que aprovechar el tirón, igual que con Snatcher y demás. Pues aquí también en Death of the Brain también aprovechaban. Y de zombies pasamos a un Terminator con su cuerpo mecánico. Desde luego experimentaron bien con él, sí. Bien experimentado está. Y también experimentado está que, como veis, pues no ha recibido daño alguno. Daño alguno, pese a caer desde una gran altura, ponerle una granada en la boca y demás, pues el tío está como si nada, como si recién salió de fábrica, con la garantía todavía. Toma, y te disparo, además te hago daño, porque te doy en el hombro, donde duele. No te disparo directamente al cerebro para que te mueras, no, 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 tú vas a sufrir. O eso, o tiene fastidiado el sistema de puntería, que también puede ser. Y vuelta a agarrar del cuello, ya nos estaba agarrando antes. ¿Por qué no te mueres? No, no le apetece, al hombre, se ve que no le apetece. Está agarrado a la vida, ya veis. Es demasiado fuerte, ¿no? Ya tiene pinta, tiene pinta. No puede respirar, vaya, Wall, libérale. O de lo contrario, ¿qué? ¿Con qué le está amenazando? Con otra bomba. Una de las que puso en el hotel, que está más potente, por lo visto. Es bastante duro, pero ya que piensa casi y que tan duro como para resistir esto, no. No. Entonces, ante la amenaza, toma tiro en el hombro. Tiene querencia por disparar en el hombro. En fin. Así inutilizan la extremidad prácticamente. Aquí nos dan a elegir, se supone que entre derecha e izquierda, que se ha aflojado una de los brazos de Wally, por qué lado atacamos. He puesto izquierda, he probado también por la derecha y no he visto variación alguna. Siempre he llegado a este punto en el cual Casey se le lanza y le pone la bomba en el pecho y explotan los dos. Es decir, no he encontrado variación alguna entre ambas opciones. No sé si es una última. A veces sí que es cierto que en estos juegos a veces sí que te ponen opciones entre dos, pero que realmente van a la misma, sino que únicamente es para, no sé, para intentar hacerte partícipe de alguna forma. Pero la realidad es que no hay variación. Yo no he visto variación. No sé si hay algún pequeño detalle, alguna pequeña frase que cambie o algo así, pero en ambas opciones, tanto eligiendo izquierda como eligiendo derecha, he visto lo mismo y las mismas opciones, o sea, las mismas frases, el mismo final. No recuerdo variación alguna. Bueno, este es también el típico momento de sacrificio, en el cual uno de nuestros amigos, compañeros, barra amantes en este caso, pues se sacrifica por nosotros y por la humanidad para acabar con este ser detestable y explota junto con él. Y aquí lo único que nos queda de Kathy pues va a ser la moneda que nos enseñaba antes de o en el momento que digamos que intimamos con ella, sí. Será recuerdo que nos quede. Nos dice que hubiera pasado si esto no, si se hubiesen conocido estas circunstancias. Pues seguramente que el hombre iría de habitación en habitación, de Kathy a Sheila, de Sheila a Kathy. Pues eso, parece ser que el hombre lo pasaba bien así. Así que nada, lo último que hace, me contó sus ojos llenos de lágrimas, pero recordaré su sonrisa, recordaré la sonrisa de todos. Doc, No, Sally, Ray, y Kane y Cassie, sobre todo la de Cassie. Y al final ya veis que solo han sobrevivido tanto Cole como Sheila, los verdaderos protagonistas, los auténticos protagonistas del juego, sobre todo Cole. Evidentemente que es que quien supuestamente hemos... O sea, a quien hemos salvado, a quien hemos dirigido durante todo el juego. Este juego que, por cierto, ya está llegando a su final. Ahora sí, ya no hay más sorpresas. ¿En qué año estamos? Pues eso, todas las décadas que le quedan juntos, que están muy enamorados y se van a casar y todas estas cosas y a comer sushi. Creo que ponen así la comida japonesa con un sitio muy bueno de sushi. Ahora, otra cosa no, pero comida fresca hay por toda la ciudad con los zombies, ¿sí? Hay comida fresca por todos los sitios. Así, a lo mejor tarda un poco en volver a ver los restaurantes, porque hay que volver un poco a la normalidad y demás, pero, en fin. Por el camino, eso sí, te encuentras con más zombies anticipando lo que podría ser un Dead of the Brain 2 que en MSX, al menos, que yo sepa y por lo que se sabe, que no hubo. Sí que hubo para NEC PC 9801 también para
TurboGrafx, también sacaron un pack con ambos, si no me equivoco, y en algún, quizá en algún ordenador japonés también, pero bueno, ya con NEC, no sé si en algún sitio, en alguna plataforma más salió, pero en esas dos TurboGrafx sí que lo he visto por ahí, y en NEC PC, ya digo, ambas con mejores, sobre todo el menú más bonito, las opciones más bonitas y demás, algo mejor que en MSX2, vamos, sin duda alguna. Y esto sí que ya es el final directamente, ya estamos con los créditos y evidentemente como una traducción de este calibre que se precie, evidentemente aparte de dar las gracias a los traductores, digo traductores en plural porque ya digo que fueron dos, aunque uno se encargó de la versión inglesa y otro de la española, pero digo que también se suelen añadir también los créditos finales como también es de justicia porque evidentemente han colaborado y han ayudado a que mucha más gente pueda acceder a este juego que de otra forma no accedería porque en contextos en japonés ya me dirás tú que te vas a encontrar en un juego de este estilo, o sea, ensayo y error, pero lo que es lo, ahí está, Theo Bilderbeck y evidentemente como digo lo más importante en estos juegos es la historia. Si te la pones en japonés y no te enteras de papa, es que te estás perdiendo el 99% del juego. Lo otro, menú para aquí, menú para allá. Pues ya me dirás. En fin, únicamente ver las imágenes e intuyes lo que está pasando, pero no. Como digo, la labor de los traductores en este caso es encomiable para facilitar el acceso a este juego. Continúa en Death of the Brain 2, ya digo que en MSX no. En MSX no continúa en Death of the Brain 2. Y lo que tampoco continúa es este vídeo, que al final aquí estoy, lo he conseguido, llegar al final de este comentario. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.